Bienvenidas, bienvenidos a Vlogmas día 16. Hoy me siento mucho mejor, o sea, sigo gangosa y con voz de enferma y con estos nudos y con mocos, pero me siento mucho mejor, no tengo ese pesar aquí en la cabeza y ese como desgaste de cuerpo, así como que se siente pesado ya. Me siento enferma, pero mucho mejor, así que solamente me di ayer para sentirme muy enferma, así como que le dije a mi cuerpo, ya, ¿sabéis qué? Llegó una hora en que dije, me voy a sentir lo más mal posible para después mejorarme, porque no puede ser, yo no puedo pasar muchos días enfermo, porque una mamá no puede. Así que me di esas atribuciones de decir solo hoy, y yo creo que es mental esta cuestión, porque la verdad que hoy me siento mucho mejor. Pero tengo un dilema, porque hoy es el matrimonio en la noche y no sé si ir, porque es una de mis mejores amigas. Pero está embarazada, entonces no quiero ir a contagiarla, porque está resfriada, embarazada, es horrible. Y nada, pues así que le dije, ya mira, estoy enferma, puedo ir con mascarilla si quieres, pero si quieres voy un ratito nomás, si quieres no voy, lo dejo en tus manos, porque yo me voy a sentir mal o en mi casa o en tu matrimonio. O sea, en realidad es como la fiesta post matrimonio, porque en realidad tampoco es la fiesta, es como un carrete nomás, porque se va a casar por el civil así como rapidito. Entonces le dije, bueno, te lo dejo a ti. Y me dijo, oh, pero anda. Así que voy a ir, pero voy a intentar no estar pegada a ella. Después nos pegamos para no resfriarla. Pero por último va a estar un ratito con ella, porque es su día. Así que eso. Hoy me traje para tejer algo que no les puedo mostrar, lamentablemente. Porque es parte, y me siento súper mal por no haberlo terminado, pero es parte de lo que tengo que enviar de regalo de amiga secreta. Así que voy a terminar rápido, 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 rápido ya, y para poder enviar el regalo. Así que eso. Me puse a editar un poquito anoche, me sentía súper mal, pero igual me puse a editar un poquito, descargué los videos y eso. Y espero cuando llegue hoy a la casita a terminar de editar, subir el video que tú viste ayer. Y eso. Fui a la casa y Dani está lloroncito. Ay, ay, ay. No se siente muy bien, supongo. Así que voy a hacer dormir a los pollitos. Y ya después almorzaré yo. Hoy sí que sí voy a almorzar. Y veremos qué hago hoy. Me acabo de dar cuenta que mi perra, la siberiana, se escapó. Hizo un hoyo hacia la casa del vecino hace unos días y lo había tapado con una lata, pero la agotó. Y se pasó para el vecino y tenía el portón abierto y se escapó. Así que voy a rogar de que aparezca. Bien, acabo de terminar de editar el video que tuviste ayer. Por eso tengo el computador ahí, porque se está exportando y luego tengo que subirlo a YouTube. No es tan tarde, son las 2:30. Pensé que me iba a demorar más, pero menos mal que no. Así que me voy a hacer un cafecito ahora, me voy a poner a tejer y les voy a mostrar el librito
que tocó hoy es El profesor, de Charlotte Bronte. Es el volumen 14, así que ya son 14 por fin. Y las próximas dos semanas serían Ana Karenina, volumen 1, y Ana Karenina, volumen 2. Solo sé que vienen esas y luego no me he fijado cuáles continúan. Así que para la próxima semana creo que alcanzo, a ver, estamos a 15, claro. La otra semana todavía nos queda una semana más de Vlogmas. Así que la otra semana ya nos tocaría Ana Karenina. Espero que todavía hayan libros para mí, porque a mi kiosquero le llegan cada vez menos libros. Entonces las de la lista nos va eliminando una a una, pero yo he sido muy fiel y he comprado todos los libros, así que espero que a mí no me elimine. Así que eso, me voy a tomar un Tapsin ahora para evitar que me baje como la resaca de se está acabando el efecto del remedio, porque de verdad que me siento súper bien. O sea, me oigo súper gangosa y todo, pero me siento bien. Así que voy a tejer. No voy a hacer monitos de porcelana hoy. Debería, pero no lo voy a hacer. Quizás lo haga mañana a la vuelta de la salida de tenemos un almuerzo de veterinarios. Y ahí haría el gato que me falta. Ayer terminé los dos perros. Hice un caballo que no lo alcancé a mostrar. El 2 y la base. Así que solamente me faltaría el gato, que quiero poner sobre el 2. Ya se los voy a mostrar. Y eso, estoy terminando porque la verdad es que hice lo que le estaba haciendo a mi amiga secreta. Lo hice muy muy rápido, de verdad que así como poseída en el trabajo, porque tenía un examen de los largos que tengo que esperar mucho entre medio, así que pude tejer mucho. Estoy que termino, así que yo creo que cuando lo termine voy a grabar. No, en realidad no voy a grabar una cápsula. Voy a grabar una cápsula cuando termine todo el regalo. Y eso. Y de ahí no sé qué haré. Terminaré los calcetines para luego montar otros, para poder llevar mañana a la junta de veterinarios. ¿Puede ser? Debería tejer la manta. Y hacer alguna otra cosa navideña para adorno. Podría empezar un peluche. Si es que termino lo que estoy haciendo ahora, podría hacer un peluche. Empezar un peluche para Navidad. Y eso. Ando con mi polera de Snoopy. Hace mucho frío hoy día. Hay mucho, mucho viento. Pero no llueve. Así que la temperatura es un poquito más baja. Y eso, ese es mi reporte del clima. Ya se nota más que viene una hoja saliendo de la monstera variegada. Y de la monstera grande está cada vez más, más grande la hojita. ¡La hojota! Bueno, entonces los monitos van así. Este es el 2. Va ahí, en teoría, y el perrito de aquí atrás va como asomadito detrás del 2. Así como, ¡hola! Y tengo en mente ponerle un gato acá arriba. Pero todo depende si me da las fuerzas de hacer un gato. Y eso, ese es el caballo. Quedó como gordo, como cabezón. Pero bueno, me gusta este perrito porque tiene el poto para agua. No lo puedo creer. Están empezando a salir las frambuesas. O sea, hay millones, pero están empezando a pintar. Y pasa que ha habido muy poco sol, pero muy, muy, muy poquito. Entonces, todas las plantas están como muy atrasadas. Las flores, las plantas, en este caso los frutos. Ah, pero ya hay varias frambuesas. O sea que para Navidad, de postre va a haber frambuesa. Menos mal, pensé que no iba a haber. Tengo al pendiente mostrarles el invernadero, que es nuevo. Y bueno, ahí tengo repollos, cibulet. Luego hay una franja de maíz que está muy chiquitito aún. Ahí hay porotos. Y detrás de las varitas hay arándanos. Y donde el año pasado hubo frutillas, ahora está el invernadero. Y al fondo, detrás del invernadero, se supone que iban a haber...
se supone que iban a haber zapallos, pero me los comieron las babosas y los caracoles. Así que ya no hay zapallos de ningún tipo. ¿Hay algo más frustrante que se pierdan dos piezas? Me terminé de alisar, de arreglarme para quedar bonita. Tengo que elegir ropa porque si voy así es como muy de civil. Entonces quiero elegir ropa bonita. Me tengo que pintarrujear la cara porque estoy así al talco y me veo como un poquito muerta. Pero en definitiva ya me siento bien. Así que vamos a irme que sea un rato prudente. No voy a estar muy pegada a ella, por supuesto, para por si acaso no pegarle ningún bicho. Igual es en un quincho, entonces es como bastante abierto todo. Espero no contagiarla, si no me va a sentir pésimo. Así que nada, no, voy a elegir qué ropa voy a llevar puesta. Es como entre que semi formal y casual, porque es como un carrete más, pero igual quiero ir linda, porque es como su día, entonces no formal, pero quiero ir bonita. Así que vamos a elegir ropa. Me encantaría mostrarles cómo va lo que estoy tejiendo, pero en realidad no puedo, porque si no, la persona que me tocó a mí va a saber al tiro que es ella. Entonces no se los puedo mostrar, pero estoy a punto de terminar. Avancé muy rápido entre lo poquito que tejí ayer más lo de hoy. Así que por lo menos ya tengo un check más. Y no he tejido nada más. En realidad no tejí nada navideño hoy, solamente lo del regalo. Yo creo que lo voy a dejar por ahí. De hecho, el video yo creo que va a llegar hasta por acá, porque en realidad me tengo que arreglar, tengo que buscar la ropa que yo quiero que lleve el papá guapo. Cosa de que él se elija una tenía y yo le tengo otra por si acaso, y vemos cuál le queda mejor. Que seguramente va a ganar la mía, porque obvio. Y nada, eso, me voy a poner aritos clepia, los que me van quedando casi, que tengo conjuntados, porque ya he perdido dos. No, en realidad tengo más, pero de los con color turquesa yo creo que son de los pocos que me van quedando. Así que nada, pues eso, voy a dejar hasta aquí el video de hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos mañana entonces, y eso, adiósito. Esta es de una de las poleras que me hice yo, es de mis grandes triunfos. Creo que quedó tan bonito el calce, la saqué de ejemplo de otra polera. Tiene hasta pinzas aquí y nada, creo que me encanta. Estoy con un pantalón de tela y estoy pensando ponerme un blazer, pero quizás, no lo sé, si me guste cómo se ve. Se los muestro al tiro. Opción 1 es este chaleco a tono en azul con zapatos negros, pero no sé si me encante. Y la otra versión es la del blazer. Este es el blazer, de hecho es el blazer de mi matrimonio. Tiene un botoncito ahí, puedo abrochármelo si quiero. Así. Es como con manga arrepollada. Y en realidad no me gusta echarme el blazer, me gustan dejármelos abiertos, pero no sé si me gusta mucho cómo queda todo. Quizás me pongo una polera negra y omito el tema del azul. Es que en realidad me encanta esta polera, pero hace mucho frío afuera. Entonces no sé si hacerlo o no. Mis fotos de guata. ¿Qué hago? Con el blazer. Es una polera súper normal. Tiene un hoyo en la espalda, pero no como la vayan a ver. Y el blazer. Yo creo que es como... es que no sé qué más poner. Ganó la polera negra, botas altas y le llevo un ramo a la novia.